Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Él se deja encontrar. La sabiduría consiste en no rechazarlo. Dios se manifiesta a todo aquel que lo busca y no deja de satisfacer nuestros anhelos. Apurados y precipitados por la vorágine de la vida, nos parece difícil encontrar a Dios, como si Él jugara a las escondidas. Él está allí en lo profundo del corazón, esperando darnos a conocer todo lo que tiene para nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con nuestra Eucaristía. Humildemente nos acercamos ante el altar y le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Amen la justicia. Ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón.
porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Porque el Santo Espíritu, el Educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra y Él, que mantiene unida todas las cosas, sabe todo lo que se dice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. Llévame por el camino eterno, Señor. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Llévame por el camino eterno, Señor. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: auméntanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esta morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra del Señor hoy desde San Lucas, cómo nos invita a crecer y a fortalecernos en la fe. La fe justamente quiere decir adhesión plena. Yo siempre utilizo esa expresión. Esa semillita, ¿verdad? Cómo se pega, ¿verdad? Bueno, y así tiene que ser nuestra fe, ¿verdad? Porque cuando te dice, si ustedes tuviesen, dice, la fe del tamaño de un grano de mostaza, con mi chifón, imagínate mostaza, la semillita,
y dijeran a esta morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Significa entonces, queridos hermanos, que tenemos que fortalecernos, porque la fe es lo único que mueve, entre comillas, montaña, decimos luego nosotros, tomando un poco esta expresión del Evangelio. Upeañe, temante a lleva, peñande, ya hueres conos, y na peñande, reco, epe a lleva. Aupea, entonces, ya demos insistente, ya jecata, ya poranduta, ya yerureta, ya punerita, ya baapota, ya mongueta, mares y montes, baere upea. Y porque justamente estamos adheridos y estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, de lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Y entonces, aquí justamente cuando se pone la palabra escándalo, porque dice luego, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar. Porque la fuerza, queridos amigos, de la fe es eso lo que nos cambia. Entonces, el sacar la fe a alguien es el peor escándalo. La palabra escándalo quiere decir un obstáculo que nosotros estamos poniendo en la vida de los demás. Porque hoy en día en nuestra sociedad lo que estamos queriendo hacer es sacar esa fe al pueblo, sacar esa fe a la gente, sacar esa adhesión total a los principios y a los valores que al final de cuentas nos hacen vivir y nos hacen pelear y nos hacen guerrear para conseguir un mundo mejor. ¿Entendés? A ver, importante la Yikuami. Por eso dice aquí, sabemos que es inevitable, dice, los escándalos en este mundo, pero el verdadero escándalo es esto, de querer sacar la fe, de querer sacarle el entusiasmo, o le sacamos luego el entusiasmo a muchos de nuestros hermanos. No los ayudamos, ¿verdad?, para que ellos puedan adherirse plenamente a los valores esenciales y fundamentales para que podamos desarrollarnos, para que podamos hacer bien las cosas. Porque, si no tenemos fe, evidentemente que ya pitata o pepe, sin capacidades de lucha. No vamos a luchar por nada, solamente lo que nos pone a nosotros en el camino de la salvación es la fuerza de la fe. Y entonces, estas expresiones que nosotros estamos entendiendo aquí cuando decimos los escándalos, es la expresión que siempre utilizamos. Esto es poner piedras en el camino. Te estoy echando piedras en el camino. O si no, también ponerle un palo en la rueda. Peseña de ella, ahí. Estas son expresiones nuestras. Eso significa el escándalo. Da ya es, da ya lleva peñandera pisa, la ocacua. Nañame en su recuerda la oportunidad para que puedan expresarse y para que puedan aferrarse al Señor. Porque nosotros mismos entonces somos quienes estamos poniendo palos entre las ruedas. O es también el famoso, ¿verdad?, hacerle una zancadilla, ya ñandé. Si le ponemos una zancadilla, ¡ay! Esto sí que es negativísimo, nos dice el Evangelio. Mejor es ponerle una piedra en el cuello y tirarlo al fondo del mar. Esta expresión es fuerte para darnos a entender, queridos amigos, que la única manera que podemos después nosotros restablecernos, levantarnos, es cuando nos fortalecemos en nuestro camino de fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que enseñe siempre lo que es esencial de la doctrina cristiana y vivir confiado en la providencia, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestras familias, para que actúen con espíritu de la austeridad y la generosidad con los demás en sus necesidades, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros,
para que confiemos en la providencia y despojémonos de todo tipo de egoísmo, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, por medio de tu amado Hijo, eres el Creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él». Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Solo se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que soy, eso te doy. Oración final. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor.